Las cisternas. Las cisternas. Bueno. Todo esto es una gran cisterna de uso público. Buen aprovechamiento del agua tenía. Zona del trabajo de reconstrucción, canalizaciones para el agua, que nada debe envidiarle a las toltecas. Y allá se van Mariela y Fina caminando. Que els murs són inestables. No, no, no. Perquè estan lligats amb argila. I si cauen... És que no poden passar. Si cauen faran mal i el programa serà nostre. És que no poden passar. No, vull dir, és que els murs, alguns et sembla que són ferms, però no. No, 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 són inestables, ja ho sé. És que no... Perdona, merci. A veure! Sabrina! Sabrina! Sí, ara fa aquí. Sabrina! Consumo. Ahora, ¿cómo operaban? ¿Dice ahí cómo operaban los filtros de agua? En la... Porque tiene un cartel indicativo, pero... El 4, ¿no? Filtros de agua que usaba el niño. Sí. Materiales que debían estar llenos de materiales filtrantes. Ah, como carbón, arena, grava. Claro, filtra el agua y abajo...
sería el de presidente, que la gente no sabe si se suicida, la asesina, no. Hay una curva con un barranco, ¿no? Tremendo. Que es este, y donde un periodista alemán estaba filmando y le agarró la locura y tiró la cámara. Al barranco. Tuvo un acceso de locura y arrojó la cámara. No pasó nada de eso, ¿no? Y no, nosotros ayer fuimos y bueno. No, casi me arrojan a mí. Enseguida que fuimos, yo dije, no, que hay una. Yo soy muy sencillo. Pues yo empecé a entrar en este mundillo con una mujer que se llama Próspera Muñoz. Próspera Muñoz. Vive en Jumilla, a pocos kilómetros de Murcia. Uh-huh. Y es la primera mujer, el primer caso que investigó Antonio Rivera de abducción ovni en España. Por eso me sonaba. Pues mira, en Murcia la tuviste a pocos kilómetros. Haber sabido antes. ¿Está viva todavía? Sí. Claro, yo iba a ir allí con ella. Ah. ¿Por eso te voy a decir, no? Sí. Ahí tiene el color original todavía en las paredes. ¿Ves? Eso es el estuco original con el color todavía rojo original. Ah, bueno. Mira el mosaico este. Qué trabajo. Encima, cuadradito por cuadradito, ir pegando, por supuesto, la esvástica siempre. Así, tomaban el sol, se ponían morenos, iban haciendo poco a poco. Todo, fíjate que son todo diferente, ¿eh? Sí, mira. Sí. Pero además, observen que está hecho con cuadradito por cuadradito a color, no las baldosas, los mosaicos sí, grandes que empleamos nosotros, sino pedacito por pedacito, es impresionante. Con todo eso verde, vos necesitas verde, mucho verde. Pero mientras tanto, descenderemos.